En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. La República Argentina fue teatro de operaciones para una de las más espeluznantes maquinarias criminales de la historia. Secuestros, torturas, asesinatos, robos de bienes, apropiación de menores, impiedad y silencio. No sé los meses que caminaba. Hasta que un día me dice una señora, ¿por qué no te vas a Campo de Mayo? Porque dice que de Florencio Varela llevaron mucho a Campo de Mayo. Allá me fui. Pues yo decía, ando buscando un hijo que estaba desaparecido, no sé cómo pensar. No le puede haber tragado la tierra a mi hijo, le decía yo ahí, ¿no? Y me llevaron a la oficina de los... milicada ahí. Yo sentada ahí con todo yo en la mesa. No sé si lo hacían de burla, para burlarse de mí, o no sé por qué lo hacían. En pleno proceso genocida, las madres de los desaparecidos se unieron para buscar a sus seres queridos. Formaron madres y abuelas de Plaza de Mayo. Estas últimas buscaban también nietos desaparecidos. Nos llamábamos abuelas argentinas con nietitos desaparecidos. Era un título muy largo, pero bueno, así nos pusimos. No teníamos dónde ir. Hacíamos ver, por ejemplo, que era un cumpleaños, éramos un grupo de maestras que cumplía años una de ellas y festejábamos en una confitería el cumpleaños. Ni siquiera el mozo que nos atendía debía enterarse de quiénes éramos. Y todos los papeles que queríamos entregarnos los pasábamos por debajo de la mesa. Argentina emergió con un nosotros en reconstrucción. Abuelas de Plaza de Mayo es pilar en la búsqueda de las 400 personas que siguen siendo víctimas del delito. Su misión hoy es de todos. La labor de abuelas será sucedida. Todas tenemos el mismo dolor, todas tenemos la misma pena. Todas cuando nos juntamos sabemos que estamos trabajando para lo mismo y que, bueno, y que esto es así. A seguir adelante hasta que encontremos el último nieto, que seguramente ya no estaremos nosotros, pero para eso están los nietos que hemos encontrado, los hermanos, los tíos, los familiares, que siguen buscando y que seguramente a lo mejor van a tener la suerte de encontrar hasta el último que falta. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo.